Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con una nueva video reacción. Y la verdad que tanto como Gusta It Place que me estaba pidiendo que youtuber pudiera reaccionar. Y la verdad que, bueno, gracias a la petición de él, vamos a reaccionar a CaposG48. Y la verdad que vamos a verlo con el Donkey Kong 64. Entonces, voy a reaccionar a este capítulo porque quiero ver toda esa edición que hay. Entonces, para que lo podamos disfrutar. Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gus Dead Plays, Babylon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Javier Nator, Javier Carvache, para Santu Gamer, Santiago Roca, Campos G48, y también para los especiales, Yandy Vargas. Y no sé qué más que se me olvida, así que son muchos saludos, pero no importa porque hoy vamos a empezar con esta video reacción a Campos G48. Así que vamos a poner atención a su video. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Gente, no puedo con el vicio, ya son 4 videos consecutivos que llevo grabando y vamos a caer acá. ¡Al tiro! CaposG, estás optimizando demasiado las actividades. Debería ser más lento. Déjame jugar a mi ritmo, amigo. Llegamos a un sector nuevo. No, este sector es exactamente el mismo de antes. De hecho, subimos toda la fábrica por alrededor sin ir directamente al centro, para caer, en este caso, desde uno de los ductos de ventilación, los Five Nights at Freddy's, y llegamos a un lugar donde hay un switch del Diddy. Y además hay esta casita que era la cual no podíamos llegar, donde podemos ver la columna W, sección W, ya que tiene la gracia, digamos, de que por el lado que son planas, que tienen un... Son las que tienen esta forma más o menos, entonces gracia es que así como están vistas, al doblarlas así... ¡Pero qué buena edición! Las alas transversales impiden, digamos, son las que hacen la resistencia para que cueste mucho doblarlas, y por eso las utilizan en techos, así las ponen así ya, porque así no se dobla tanto y no se deforma. Es de las configuraciones más óptimas y al mismo tiempo es más fácil de construir. Por eso las fabrican y están tabuladas y todo eso en la fábrica, supongo. Y las llevan utilizando desde tiempos inmemorables, desde la revolución industrial. Bueno, activamos con Donkey Kong utilizando el Coconut. De hecho, quiero ver si hay algo acá arriba. No, creo que no. No admittance. ¿Qué significa no admittance? ¿Sabes qué? Peligro, alto voltaje. No. Creo que sí. Si no me equivoco, como yo no sé tanto inglés, por lo menos él sabe inglés. Sí. Así que. O sea que, por favor. Creo que se va a sacar un clivazo porque soy el peor que sabe inglés, pero Campos sí lo sabe, así que prosigamos. Admitido, es lo que dicen los letreros por su traducción al español, así que nosotros, como los buenos intrusos que somos, vamos a entrar. Agarramos la moneda, la banana, que por cierto se... Bien, vamos progresando en el videojuego. Agarramos un montón de bananas acá. Cámara de fotografía de piel de banana y una palanca, por lo tanto necesitábamos de Cranky Kong de este mundo para poder activarlo. Esa caja dice partes y Donkey Kong se prepara para poder jalar la segunda palanca del videojuego. Okay. No está nada mala, de hecho vamos a ver qué tal. Se está, mira, ahí está, online, en línea, checando, empezando autoproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que realizando esto, la máquina se empezó a mover, la fábrica empezó su funcionamiento de autoproducción. Es sin duda alguna de los momentos más memorables de al menos este mundo, ¿ok? No del juego, pero sí de este mundo. La plataforma se activa, se abre eso y empieza a funcionar. Y ahora es cuando la cosa se pone seria. Empieza posiblemente una de las partes más brígidas, yo creo, de todo el Donkey Kong 64, especialmente hablando de dificultad. Si no hablamos solo de dificultad, lo que se viene ahora es bien. Oh, la verdad, sinceramente, quedo sin palabras porque saben lo que hacen, entonces. Sin comentarios. Sí, sin comentarios. Prosigamos, por favor. Jodido. Tanto así que empezarlo directamente en este episodio puede ser un poco caótico, un poco. Mira, lamentablemente vamos a tener que volver a hacer todo esto. Pero mira, ¿saben qué? Porque yo dije, mira, el minijuego este del Donkey Kong lo pude haber dejado para ahora.
¿ya? Porque lo que quiero hacer ahora no es hacer la producción, pero aprovechando que no lo hice ya, voy a hacer lo siguiente: voy a salirme del mundo, ya que como tengo el poder de la palanca, puedo venir a fácilmente activarla. Es por un tema logístico más que nada, ¿ya? Vamos a activarla, ya que arriba yo me sé del juego, activando dos palancas. Ojo con la palanca, ojo. Y esto nos va a ayudar. De hecho, voy a hablar directamente con todas las Wrinkly Skunks, que voy a hablar con todas en el juego para que me digan, ¿no? Prueba la resistencia de las puertas de Kirul con el puñetazo primate de Chunky. Está muerta. Es una de las pistas más sencillas e inútiles del juego, ya que lo tienes que adivinar casi al inicio. Entonces, bueno, ya lo sabíamos, así que no está mal que la abuela nos lo haya... No le di a la plataforma, déjame que la chunto de nuevo. Esta vez, bien. Ya que el plataformeo acá es un poco intenso. Tocamos acá los bongues. ¿Quién eso, sabe eso. Qué es lo que vaya a pasar? Y el mismísimo irreal Squawks. Encontré otra banana dorada. Las están regalando como pan caliente. De hecho, en el Overworld ya tenemos un total de 2. Y con esta sumaríamos un total de 3. Uf, está chetado el juego. Ya, de hecho, Chunky Diddy no tiene ninguna banana, para que se den cuenta de que este juego tiene completos favoritismos. No es aleatoriedad pura. Vamos a hablar con Wrinkly de la puerta de Tiny, que dice: Cranky puede ayudar a Tiny a vencer a la caja gigante. A ver, me estás hablando de una caja gigante elástica. Ya tuvimos que enfrentar a un Megazord de juguetes. No sé qué opinar. Es una caja gigante elástica. Bueno, eso no se me hace que sea tan brígido, la verdad. ¿Qué podría ser una caja elástica? No, por tonterías. El orangumpino de Lanky hará que Chunky vuelva a estar sobre tierra firme. Vale, ella nos dice que con Lanky Kong podemos rescatar a Chunky, lo cual está súper bien. Y finalmente, el consejo para Diddy: el salto simiesco de Cranky permitirá a Diddy saltar a lo alto de los bloques ABC. Son consejos útiles, ahora ya no nos sirve ninguno. Y a ver, ahí también hay una caja que me da mucho en qué pensar, así que ya la voy a activar, no pierdo absolutamente. De hecho, ¿con quién tuve que activar una de estas cajas en algún momento? Con Chunky no creo que haya sido. Pero Chunky, lo voy a intentar. Vamos a ver qué pasa si llego con Chunky y hago así. Y... ah, mira, tengo una idea. Vamos a aplicar el poder del puñetazo. Espérate, acá tenemos el mono. Ahí está. Se desbloquea con Tiny, ¿verdad? Así que ella va a ser la protagonista del día de hoy. Vamos, Tiny. Vamos, Tiny. Confía en tus virtudes. Dale, duro. Con delay y todo lo logramos matar. Y tenemos que sacar también una fotografía a la hada que se encuentra ahí, que lanza granadas. Esto me pone nervioso. El hada, ¿dónde está? Acá. Una fotografía. Se llama predicción. Cuesta mucho. Mira, le viene el centro al cráneo de la hada. No le voy a mentir, el cosplay de esa hada está bastante bueno. Sí, el cosplay. Bueno, ¿qué nos queda por...? Ah, mira, ¿saben qué voy a aprovechar? Se me olvidó. Voy a mostrarles porque no... con Tiny no entregué el plano. Así que lo voy a entregar ahorita mismo. No me demoro nada. Así se hace con... dos planos significan dos bananas doradas más para ti. ¿Viste? Eso es a lo que me refiero. De hecho, yo tengo la duda. ¿Qué pasaría si por alguna razón, extraña circunstancia, por ejemplo, no vamos en ninguna ocasión con Sai y ya cuando tengamos todos los planos, vamos de una? ¿Cuántos son? Creo que son... el spoiler, son 8. Ya, pues si son 40 dividido en 5, 8 por cada mono. Entonces diría, wow, 8 planos significan 8 bananas doradas. Espera, esa multiplicación sí que salió lo más divertido. Y eso es que ni siquiera hace multiplicar rápido, y a mí me cuesta como unos par de segundos, ¿no? Como que yo tengo ese problema, sí, porque a mí me han contado cuántos son 7 por 6 y yo quedo con la duda. Se me olvidó, pum. Entonces no sirvo bien para las matemáticas, pero... pero el 8x8, 64. Eso sí que está bien. Ay, pero en serio, yo para las matemáticas no soy muy bueno. No, la verdad. Así que vamos a proseguir porque esto va a seguir muy brutal. Para ti. Viste que la animación de la banana aparece dos veces. Eso es lo que me refería con lo que le quería decir la vez anterior. Claro, va, al ser el Overworld ya está al final. Ya estamos completando el plano, yo está quedando fachero. Y vamos a ir al número 2 y nos vamos a cambiar con Diddy porque teníamos que... De hecho acá... ¡Wow! Eso no te lo voy a perdonar, ¿ah? ¡No! Muere. De hecho, una cosa que yo no hice fue mostrarles las animaciones. Porque claro, cada uno de estos Kongs tiene una animación. Por ejemplo, Donkey Kong dice... ok, ¿viste? Okay. Porque él es bacán. En cambio, Diddy, si se dan cuenta, como que está... oye, yo tengo un brazo largo, soy ágil, ¿viste? Elígeme a mí. Chunky también está así como... ah, como el niño. Diddy, cuando lo eliges, como que hace así como que... ¡ah, oh, oh, me elegiste a mí! ¡Sí! Lanky, por su parte, está como que agitando los brazos. Si lo elegimos, también como que muestra su sabiduría. A ver, quiero... si no me equivoco, el que sí hubiera faltado que pusieran... o sea, porque no apareció en las próximas entregas. Yo creo que faltó Kiddy. O sea, ¿qué hubiera pasado si Kiddy hubiera aparecido en todas las entregas?
O sea, yo quedo con la duda. Ah, no, entonces yo creo que quede. No sería la mejor opción y escogieron a los que más pudieron a esta franquicia. Pero me da risa porque a Kiddy. Me sorprende que Kiddy no lo pusieron en los demás juegos. Y solamente quedó en el 3, en el Dixie Kong Double Trouble. Bueno, así que vamos a proseguir porque esto se viene otra vez. Bueno, no importa. Trata de convencernos con nuestros atributos, con los atributos de cada mono. Tiny, por ejemplo, mira hacia los lados, como que mira, se ríe de los demás, ¿ya? A mí, ¿viste? Si la miramos, se hace la coqueta, ¿viste? Porque las mujeres también utilizan sus atributos, como el Donkey Kong está como. Y el de Chonky es el más estúpido, como que se pone nervioso. Yo no fui. Yo. Tiny. Uf. Por ejemplo, eso que les acabo de mostrar demuestra que los creadores hicieron el juego con cariño. A pesar de que lo tuvieron que sacar con prisas, tuvieron intenciones, digamos, de hacerlo bien y se fijaron en los detalles. Ah, Eso es lo que realmente le da más vida a los videojuegos y es lo que yo más aprecio, ¿ya? Yo creo que al momento de jugar es. A ver, si no me equivoco, recuerdo que hubo personas que odiaron el juego porque resultó ser demasiado largo. O sea, es como si yo dijera que abusaron la tercera dimensión y los minijuegos. Casi la mayoría no lo pudieron hacerlo. Y por eso el juego fue el más criticado, a pesar que es un buen juego por excelencia, o sea, como que es decente, pero en sí es disfrutable. O sea, el que no lo pudo terminar no importa, porque depende nomás el que tenga más tiempo de terminar y todo eso, porque no siempre uno va a terminar un juego, po. Incluso el que sí me cuesta terminar es el Days Gone, pero es que no sé cuándo lo voy a terminar, así que por favor, no me pregunten del Days Gone porque tengo que ver cómo pasar esa parte. Así que sigamos. Eso se no. Bueno, como sea, vamos a bajar las lianas. Y vamos a darle, dale, 20 segundos en este caso para completar un bonus. Nos subimos a una de las lianas y no nos tenemos que equivocar, ¿eh? Nos dan 20 segundos. La gracia es que es bastante tiempo, pero si te caes, no te da el tiempo para volver a subir toda la fábrica. Castor Cretino, gente, bienvenidos a uno de los bonus más conches de Donkey Kong 64. Reúne a los castores en el foso. Pulsa A para saltar y B para asustarlos. Así de simple. Tenemos que lograr 11. Ah, no, espérate, yo recuerdo que eran 12. Pulsamos B al lado de los castores Los para que se caigan al castores. foso. Ustedes dirán, ah, qué fácil. Ay, qué fácil. Van a ver que este minijuego es cualquier tontería menos fácil. Al menos para mí, nunca nadie le pudo agarrar el truco a este minijuego maldito porque tú como que los tienes que asustar por el lado. Es una tontera súper extraña, ¿ya? Yo realmente lo estoy intentando, aunque mira, Yo nunca poca lo hice broma, porque lo nunca lo estoy logrando, ¿eh? A ver, jugué. necesito que estos entren. Poca broma, lo estoy logrando el bono de los castores. Considerado por muchos, ya por ejemplo, ese no registró, tiene que entrar. Lo hizo, lo hizo, Talento lo innato, como lo hizo. intentan en casa, peligroso. Te acabo de enviar un saludo a Diepify y gracias por haber. Yo le copié esa frase, la inventó él, ¿eh? En sus tiempos mozos, ya cuando era Let's Player. Ahora es ¿En stream, serio? ¿eh? Porque viste que ahora la moda del streaming. Yo lamentablemente no hago tanto streaming porque, no sé, me da lata. Es que, no sé, siento que en el formato video es posible hacer edición y. A ver, vamos a pensar, a utilizar. En ese punto es verdad, porque ¿cómo se llama? Igual a mí me pasó lo mismo que una vez dejé el streaming, pero con cosas personales no he podido, así que yo lo estoy pensando muchas veces, entonces yo solamente puedo volver a streaming, pero para Twitch, pero para YouTube, ahí yo prefiero subir más videos para seguir variando, o sea, el contenido, y eso es lo importante, que podamos subir videos. Y en Twitch ahí ya se puede transmitir lo que se pueda. Bueno, vamos a proseguir porque no sé por qué tengo que decir la misma palabra una vez más. Por favor, ya. El cerebro. Activamos la fábrica, vamos a ir con Donkey Kong, ya que él es el verdadero y real maestro del disfraz. Él es de los que no tenía ningún switch a su favor en la parte de acá, así que vamos a hacer lo humanamente posible. Uf, ya, prepárense. Voy a entrar acá, y con mucho cuidado. ¿Qué pasó? Peligro. Vale, ¿ustedes creen Eso, que yo vaya a eso, eso, eso. sobrevivir a esta masacre? Seguramente no. Por lo tanto, haremos utilización del barril de invencibilidad de Donkey Kong, el cual. Eso. Pensé que le hago. Ya.
todas las bananas. Espectacular, todos con cuatro, ¿eh? A Donkey Kong le faltan, a ver, a cada uno le falta una banana. Y a ver, salgo por aquí. Oye, me disparan también misiles, ¿eh? Poca broma. A ver, agarro todos los cristales. Okay. ¿Ya? Y hay un globo de Donkey Kong. Ya, me quito el poder, déjame revisar que acá hay cocos de cristal que me pueden servir. Los agarré todos y me voy. Es una de las bananas más caóticas. No tiene ningún sentido, ningún propósito, porque en realidad... No, pues no tiene ningún propósito. Mira, vamos a hacer lo siguiente. En este episodio voy a intentar subir la fábrica. Por lo menos activar el número 4. Tengo entendido que el punto 4 esto es como sí, un estos sí son conocimiento. Y vamos a utilizar a Donkey Kong, ya que es uno de los personajes más pulentos, o por lo menos pretende serlo. Lo está intentando, que es lo importante. Vamos a venir acá, a agarrar simplemente las monedas. Sacamos acá el... Yo creo que esta parte también es un poco complicada, ¿no? Sí, porque tenemos que achuntarle al... No, nada, oye, a Lanky le faltan bastantes bananas. Digamos, recién 50. Seguramente estén todas en la parte superior de la fábrica. Tenemos que tener cuidado con los enemigos. Y si queremos subir, seguramente mejor en vez de Lanky. Es que Lanky es un gran personaje. Ya, mira, vamos a hacerlo con Lanky. A ver, Lanky, recuerdo que podía pulsar uno de sus switches. Lo voy a buscar. A ver, acá hay unas cajas que van y vienen, así que tengo que... ¿Qué es ahí? Válvula. Ah, Valve. Me dio una vuelta sin sentido. El de Lanky estaba simplemente acá. Vamos a ver qué tal. Probamos, ¿no es cierto? ¡Oh! ¡Banana! Eso estuvo bien. ¡Banana! Déjame que suba. La banana loca. ¿Ya? Ya, vale, estamos haciéndolo bien. Llegamos a esta parte que recordarán. Aquí, por ejemplo, ya empiezan a imaginarse cómo funciona. Esa entrada es un ducto que nos lleva directamente al de acá. A ver. No, se cayó. No le voy a mentir. Y mira, haciendo memoria, creo que voy a hacer algo muchísimo más épico. Para terminar el episodio, vamos a finalizar con Chunky. Porque yo recuerdo que con Chunky era la verdadera dificultad. Yo recuerdo que el de Chunky era con metal, bueno. O sea, con tiempo. Por lo tanto, vamos a potazo. Banana. Ya, vamos a intentar el desafío de ir a por esa banana. Y de hecho, a lo lejos, no sé si lo alcanzaron a ver, pero se veía el 4. Vamos, nos dan 100 segundos para lograrlo. Pero si nos caemos, ya dense por perdidos. Vamos a intentar hacerlo sin perder vida y sin caernos. Es decir, full paciencia. A ti te mato, por si acaso. Uf, full paciencia. Más encima que con Chunky, que es un personaje pesado, las probabilidades de éxito son mínimas, ¿eh? Y pensar que, ¿cómo se llama? Con Donkey Kong, siempre le han dicho que es pesado. Yo creo que Deepify siempre le ha dicho que es un mono pesado. Que claro. No, yo siempre como que sabía que Donkey Kong igual... Le dirían eso también, pero bueno, son cosas de personaje, nomás que le digan pesado. Bueno, porque tiene una fuerza bruta, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ya no importa. Pulsamos ahí. Ya. Cuidado, Chunky. Pulsamos R. Ya. Y acá tenemos que buscar una manera de subir. Aquí es, ok. Si es que lo hago bien. Veo un globo. Ya, bananas de Chunky. O sea, monedas, perdón. Vamos a ver eso. La música. Cuesta memoria, ya, 45 segundos, ¿ah? A ver, aprovecha que se detuvo esto. Ok. Vamos, que se puede. Ya, esta es la parte, yo creo, más difícil del desafío. Tenemos que caer en el punto exacto. ¡Ay! Cuidado, okay. Cuidado. Ok, por favor. 17 segundos. Y que a poco. ¡Ay! ¡Bien! Un aplauso. Conseguimos las 5 bananas. Bien. Déjame que me caiga un poquito para acá. Ya el problema. Yo era el verdadero y real problema. Es que aquí. Ah, mira, ahí está el 4. Excelente. A ver, déjame que. Ay, no alcancé a recogerla. Tengo bananas. Ya, pero me están. Ok. Ya, esa... mira, todas las que quedan están acá. Me recuerda a la del Mario 64. Sí. Creo. Ajá. Perfecto. Ah, vale. Me la voy a jugar. No, no me la voy a jugar. No, sí se puede, sí se puede. ¿Qué hice? ¡No! ¿Qué hice? ¡No! Ya, mira, conseguí todas las bananas de Chunky. De hecho, voy a jugar. Suele pasar. Sí, todo lo que tenía que hacer con Chunky Kong lo hice. Así que voy a ir con Lanky, ya que era él el que tenía que agarrar unas bananas. Y Tiny se enojó, Tiny. Ah, no, con Tiny voy a hacer otra cosa primero. Tiny sí, también tiene no, sus... Sí, pero estos pasó. No eran cronometrados. Ni el de Didi, ni el de Tiny, ni el de Lanky eran cronometrados. Simplemente los tienes que pulsar una vez y ya no hay drama. Cuidado, no te vayas a buguear, ¿eh? Ya. Esta parte, sin duda alguna, yo creo que es la más difícil de por lo menos este sector. Ahí. Ya. Y acá había un globo. Este creo que sí era de Tini. Ok.
Bien. A ver. Vamos a ver qué va a hacer. A ver. Utilizamos. Cuidado. Ya. Bananas azules, ¿en serio que existen? ¡Ah, no! Espera, creo que yo lo vi en el hack del. Claro, esta tontera la tengo. ¿Del Donkey Kong Country Mania? Viene mirar así. ¿Verdad? Quedarme mirando en esta posición. Porque así tengo visual de dónde voy a caer. ¿Ya? Cuidado. ¡Uy! ¿Ya? A ver acá. Utilizando los botones C. Toma. Chicos, en el próximo episodio de Donkey Kong 64 vamos a terminar el mundo de la fábrica. Así que prepárense ya, agárrense los calzoncillos porque puede pasar de todo. Ya que aún queda bastante, bueno, no mucho, ya. Pueden ver unas plataformas ya y un plataformeo intenso. Ya se sabe, se vienen plataformeos buenos. Sí, muy bueno. Y en tres dimensiones. Okay. Ahora sí que sí, nos vemos. Adiós. Bueno, no sé qué más decirle. Yo digo que con esos conocimientos me quedo sin palabras. En serio, yo la verdad no sé cómo opinar, pero en sí es un gran video, de verdad, un gran videazo. Y yo recomiendo este canal, así que para que ustedes se suscriban al canal de Campos 48, Campos G48, así que suscríbanse porque es muy bueno. Bueno, gente, muchas gracias por vernos y no se pierdan un próximo video reaccionando o lo que sea. Bueno, siempre hago los intentos y espero que les guste esta sección al canal y que, bueno, tengamos buenos resultados. Así que muchas gracias y besitos para todos.